En el Polideportivo Alexis Argüello, la noche de este miércoles se llevó a cabo el primer torneo de baloncesto femenino Blanca Arauz Pineda. La actividad fue organizada por diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, como parte de su jornada en conmemoración al natalicio de nuestra heroína nacional, Blanca Arauz, estábamos promoviendo diferentes espacios para que las mujeres sean partícipes de ellos. Y bueno, este torneo es una de estas actividades de gran impacto que como Ministerio hemos preparado. Y aquí estuvieron mujeres de las universidades, mujeres de la U15, U16, equipos de alto rendimiento como el Real Estelí, la Leona de Managua. Esto nos permitió compartir con las mujeres de las universidades para que ya vayan mejorando sus habilidades deportivas, y hay una gran expectativa de parte de este sector universitario de continuar promoviendo estos espacios para que ya se sientan cada vez más reivindicadas y con sus derechos humanos garantizados, pues. El torneo permitió la participación de varios equipos. Encargados de este deporte destacan que cada vez hay mayor participación de las mujeres en el baloncesto. Sobre todo, pues, es la participación de lo que es la rama femenil. Hay torneos que a lo largo del tiempo se han venido desapareciendo, pero ahora el trabajo es que, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, el CNU y las alcaldías, promover lo que es el baloncesto femenino. En la final jugaron el Real Estelí y las Leonas de Managua, resultando ganadoras las Leonas de Managua. Pues gracias a Dios le han estado dando un poco más de oportunidad a las mujeres para expandir el baloncesto, ya que antes no era muy, muy productivo, pero han abierto puertas a las mujeres y estamos felices. Participar en los diferentes torneos, las ligas que se vienen, los campeonatos, las ligas profesionales, eso es algo nuevo que se está implementando aquí en Nicaragua, y pues a mí me parece perfecto y espero siga aumentando y que siga mejorando a futuro. Kenia Duña, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.